stati acclamati in adesso, che affronterà un tema che aspettiamo con molto interesse e pazienza, cioè è orto e lo stellato segnale. Il professore Perosini è particolarmente qualificato per questo punto, per trattare un tema simile, come ha dimostrato attraverso le sue numerose pubblicazioni che toccano temi di questo genere, cioè i appunto, racconti di viaggio dell'antichità. Il libro forse più diffuso, non so se per me è stato il primo che ho conosciuto, è L'escurimento del mondo, che è tutta una rassegna di come la cultura antica ha scoperto il mondo che la circondava, diciamo così. La gamma dei suoi interessi è molto vasta. Ha al suo attivo una storia generale della Grecia, scritto su Alessandro Magno, come mito di storiografia e propaganda, quello che sta intorno alla cultura di Alessandro, e per me è particolarmente interessante una geografia dell'esotico, che sarebbe Los griegos y las otras culturas. Il titolo già dice di che si tratta, e ancora Memorias perdidas sui rapporti tra la cultura greca e le altre culture orientali, un tema che aspetta ancora molto lavoro. Certamente dimentico qualche altra cosa, ma sono dato un'idea della vastità dei suoi interessi nel caso, specialmente nel campo in cui siamo riuniti a trattare. È un vero specialista di cui ci attendiamo molto. Do la parola al professor. Grazie tante per la vostra presentazione, professor Gianni. Voglio ringraziare prima la generosità dei nostri parlerò in spagnolo, lamentabilmente per i miei auditori, sezione fatta dai colleghi spagnoli, ma in compensazione i testi della presentazione di PowerPoint, non il titolo, saranno in francese, che lamentabilmente non è in greco ma è in inglese. Non abbiamo fra noi i colleghi in inglese, ma la professione della lingua ora, io ho fatto un tempo per fare più accessibile che le parole in spagnolo per fare sul tema parlare. Il mio interesse primo è l'interesse principale in spagnolo, è essere intentare adattare la relazione che hai tra i loro ricordati del viaggio, ma che primero identificare in maniera scolta e precisa a che ricordato del viaggio che poi aver utilizzato e loro ho planteato la mia questione del viaggio del loro autore e sua relazione diretta con la realtà del mondo. La principale questione, la prima, no, che conviene trattare, studiare la novità, tra l'esperienza della forma sessuale, tutti sappiamo che sul genere che si sviluppa nel 2018, soprattutto la maggior parte delle storie di viaggio, relato di viaggio, comincia usualmente con la media, per esempio, e molto poche se la permette o se la protrae la novità, salvo un capitolo di maniera molto generale, la che sempre avrebbe potuto fare, però sì, perché realmente non si è conservato nessun relato di viaggio con la nostra vita, che è stata
identidad de género que ninguna. Por otro lado, hay que tener en cuenta otra cuestión que señalo ahí, que es la existencia de barreras específicas, escritas en la literatura negativa, digamos, el carácter fluido, ¿no?, en los escritos, en las obras, y es difícil en la propia antigüedad griega delimitar una literatura de viajes escritas. Como decía, no se ha conservado prácticamente ningún tipo de diálogo, pero no es la cuestión de exagerar el famoso libro de Arnón, si podría ser considerado por la autoridad, pero en fin, tenemos especialistas en el asunto y dejaremos de lado. Por otro lado, no hay que olvidar la cuestión fundamental, que son las grandes suspicacias, sospechas que existen acerca de los tratados de viaje, de los historiadores griegos, por ejemplo, los comentarios de Fotini en este sentido, o de Estrabón, que son reconocidos, por ejemplo, en la historia concreta. Hay una serie de ramas de información diferentes que solemos incluir bajo esta amplia categoría. Ahí cito 6 en concreto, ¿no?, las noticias proporcionadas por los mercaderes, los comerciantes, los referentes de informes de marinos, tradiciones locales acerca de los pueblos que había más allá de sus fronteras, que se podía uno encontrar en los lugares a los que llegaba, donde habían ido supuestamente algunas personas que podemos también los llamados viajes de exploración, algunos de los cuales mencionaremos brevemente, los conocemos, como ha señalado nuestro amigo colega Francisco Montero, los informes militares, las acciones de conquista, cuando éstas se transferían, ¿no?, a documentos escritos o a informaciones de tipo oral que pueden ser consultadas, finalmente lo único que tenemos catalogado de alguna manera, sabe mucho más que todos los llamados vehículos superiores, ¿no?, ese término que a veces todavía siguen discutiéndose, ¿no?, de su utilidad. Las dificultades articuladas de un género problemático, este caso está en inglés en su relación original, es una versión mía, se incorpora fácilmente con la mejor literatura, ¿no?, de la redacción, está como se ve abajo, sacado de una introducción general de la pornografía prima, ¿no?, de un número de los datos de viaje. Y ahí he señalado, por no leer el texto y demorarnos en el tiempo, las claves fundamentales, ¿no?, de interfacing, ¿no?, antes del jazz, porque hablábamos antes, ¿no?, cómo se cruzan. Y la parte final, está en negrita, dice el investigador de nuestro cuerpo, ¿no?, de literatura de viaje, se encuentra enseguida, ¿no?, falta de acuerdo, ¿no?, algo que incluir y algo que excluir. Si uno echa un estado rápido a lo que precede, pues ahí hay desde la odisea y los ratos míticos de los, digamos, erranzas, ¿no?, de los israelitas, las partes más salvajes, de una tradición sin fin que viene a incluir, pues, las sagas islandesas, las crónicas españolas y portuguesas de exploración y conquista, los registros de la colonización británica del Nuevo Mundo, de Australia y de Asia, datos de los belgas y franceses en África y, en general, pues, toda la denominada épica que prontamente se consumará de los viajes más allá de la órbita de la Tierra. De manera que, y bueno, investigaba efectivamente este hecho. En una historia de viaje, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? Termino con la última frase, donde sus límites son cuando comenzaron y cuáles son sus características principales. Sin meternos en la cuestión que nos llevaría más allá de lo que un reino presente afecta, una definición amplia sería que un relato de viaje, lo que entendemos como un relato de viaje, el viaje es experimentado personalmente o se asume como tal, es decir, se finge que el viaje se ha hecho, por tanto la actividad persona emerge de una manera destacada. Suele haber una descripción secuencial de la ruta, se parte de algún lado, se pasa por un sitio, se llega finalmente a un destino.
Generalmente la restricción prevalece por encima de la normación, es una cuestión más distintiva, por lo menos de hecho algunos datos de hace propiamente dichos de la media, que algunos imagino han abordado, pues tienen una de sus cualidades o mejor dicho defectos, no reconoce cierto movimiento, ¿no? Las restricciones son excesivamente largas y en algunos casos minuciosas, ¿no? Y prácticamente el ritmo de la lectura es demasiado lento. Hay una percepción de tipo personal o emocional del paisaje, de los efectos que esa percepción produce en el individuo, en el viajero, por supuesto viajero, que hace el relato. Se presta una atención especial, lo que llamamos a las maravillas, a los usos y costumbres de los habitantes de la ruta, de los lugares que se van viajando. Hay una diferente entre el autor y su público, que viene a conferir una cierta autoridad, es decir, una cierta obra de credibilidad, que dice en principio que es verdad, aunque evidentemente este terreno hay una gran polémica. Precisamente para ello se usan diferentes estrategias retóricas que pretenden reforzar esa credibilidad. Que lo que uno está contando es cierto, puede ser. Y luego, una inevitable, digo posible en el texto, una inevitable casi intromisión de los elementos ficticios en esta narrativa, ¿no? No he recordado aquí, pero hay un texto famoso de todos. Me imagino que conocen de Plutarco, cuando dice que a los hombres de viaje les gusta mucho fanfarronear, ¿no? Y contar aventuras que destaquen su protagonismo. Una realidad que probablemente fue mucho más rara, mucho más aburrida y mucho más, digamos, cotidiana que estas cosas extraordinarias que narra. Por último, una última de estas amplias características que definiría el género, sería una especie de direccional, una opción direccional, que nos informa sobre dos aspectos. Por un lado, los lugares visitados por el autor, por el viajero, y al mismo tiempo los intereses y los prejuicios con los que este viajero bueno, alguna bibliografía conocida, pero parte, me imagino, aunque más que sobre el mundo griego en concreto, es una bibliografía que puede resultar un poco extraña o ajena a los estudiosos aquí presentes, que son más del mundo antiguo específico, y por eso señalo sobre todo algunos textos que en este sentido, a la hora de encuadrar la categoría de género, de viaje, pueden resultar ilustrativos. Algunos en español y otros en inglés, algunos en francés también. Curiosamente, Rodo Poe aparece caracterizado por el primer escritor de viajes, la conocida obra de Daniel Cason, ¿no? El Traveling in the Ancient World. Tenemos ahí el capítulo 5, en donde el título yo creo que es efectivamente claro al respecto. Evidentemente, se ha discutido mucho en entrar aquí en el tema. En los famosos viajes de Lodoto, este mapa se señala en algunos de los lugares los que él pudo haber pasado o pudo haber visitado. Recordemos que este tema de los viajes efectivos de Lodoto fue uno de los asuntos que trató John L. Myers, ¿no? En su famoso libro de los que ha señalado Lodoto, para el History, ¿no? Pero quizá el que trató con mayor detenimiento, como no podía ser de otra manera, es Félix Jacobi, ¿no? De la Paula Misova y donde detalla las áreas posiblemente visitadas por el otro que tiene sucesivos epígrafes, ¿no? Se trata de una relación muy amplia que muchos han puesto en el tela de juicio. No hay que olvidar, por otro lado, con este mapa, recuerdo una tendencia que todos conocemos y que se ha impuesto actualmente, que tener una especie de cuenca mediterránea interconectada. De Israel en este sentido y que posiblemente refuerza mucho más lo que en otros casos pensaba que era más difícil. Y un segundo factor fundamental que tenemos en cuenta es la amplia, la extensa red de carreteras persas. Vemos que no habla solo de la vía real, pero las famosas tablillas de la fortificación de Persépolis y otros documentos.
como digo, los viajes de Europa han sido puestos en entredicho, sellados en el Concert, el mayor de todos, la obra de Peter Fenni, ¿no? Que tenía negar profundamente cualquier viaje de Europa y hacer todas las referencias fruto de su invención y los trabajos de Art Mayor en este sentido, poniendo también en tela de juicio que fuera sobre todo a Egipto y a la zona del mar. Herodoto pudo haber viajado y en su obra vemos efectivamente algunas referencias que por lo menos nos invitan a pensar que así lo hizo. Hablamos, por ejemplo, del famoso viaje a Egipto, donde hay un itinerario, hemos señalado un itinerario para no, digamos, tener que ver con los textos y los pasajes relativos, libro 2, pasaje 5, donde dice: cuando él ve por sí mismo, es obvio para cualquiera, cuando ve por sí mismo, parece alude a su viaje concreto, incluso hace referencia a un hecho del viaje, como cuando uno va en un barco a un día de distancia de la tierra, ¿no? Entonces mete la sonda y se embarca, indica el camino que hay desde el mar hasta el otro, que sería la punta habitual, que está largo de oro, compara, es un recurso propio de los viajeros, trasladar lo desconocido a lo conocido. Como para ese viaje al que se realiza desde los 12 de la tarde, los 12 dioses en Atenas hasta el templo de Zeus Olímpico en Olimpo, en Pisa. Otro itinerario claro es de Diófilis, donde describe cómo es el paisaje egipcio y donde indica también la distancia que dedica a un día de viaje, a 4 días de viaje, corriente arriba en barco. Más tarde, más adelante, en 2009, ¿no? Un viaje en barco también de 9 días, corriente arriba, efectivamente. En 2010, dice, me pareció a mí que la llanura entre las montañas que van a dejar el avance del Nilo, cuál da tu impresión, y otra vez la comparación a lo conocido, dice, justo como las regiones alrededor de lugares griegos los conocidos, de Ucrania, Éfeso, y la llanura del Neandro, ¿no? Que vuelve a referirse a su propio viaje hasta la ciudad de Elefantina, que pudo ver por sí mismo, y aparecen también las maravillas y los monumentos, ahí están los más señalados, Bubastis, ¿no? Busiris, Sais, Kemnis, Memphis, las pirámides, el abismo, el Zahra, los Mueres, Kemnis, ¿no? Y por último, las continuas afirmaciones acerca de su presencia in situ, de sus relaciones emocionales que no he señalado, porque son muchísimos, creo que además de sobra. Hay también restos, digamos, o huellas de un viaje por la zona de Escitia, es posible que estuviera en Olbia, algunos han señalado, por eso hay como un itinerario aquí mucho más dudoso, más constructivo, pero bueno, habla del punto de su acceso desde el Egeo, y la forma de acceso de los griegos hacia la zona, remite efectivamente la famosa escena que todos recordamos, ¿no? El fondo más maravilloso de todos los mares, donde transfiere la sensación a Darín, ¿no? Cuando llega allí, pero evidentemente posiblemente da la sensación de que esa afirmación requiere una base, digamos, de autopsia, de contemplación del propio mar. Comienza desde el puerto de los Bolesteritas, ¿no? En el 4-7, nos sitúa en la costa de Escitia, donde los habitantes son, más allá de ellos, da una secuenciación, ¿no? Por encima de ellos, esa especie de traslación local, ¿no? Viven los neuros, etc. ¿No? Da la sensación que el río Hipanis fue uno de estos cursos de penetración hacia el interior, 452, el Hipanis comienza en Escitia, fluye hacia un gran lago, alrededor del cual hay caballos salvajes, la sensación de que puede haber detrás de todo eso una presencia in situ del escritor, ¿no? El lago llamado la madre del Hipanis, etc. En el 453 habla de Bolistes, de estas vías de acceso, habla de su agua es la más dulce para beber, que fluye clara a lo largo de las otros, que son ya con fango, con su mano, dice que las se
semillas crecen inmediatamente, hablo un poco de la buena calidad de la tierra que hay en la zona, pero podría dar más sensación de que o ha hecho ya que está bien informado de algunas condiciones paisajísticas. Finalmente habla de cuando el turista se acerca al mar, de que ocupan y se junta a él, para tener una posible vía de viaje a partir de los establecimientos griegos situados en la costa, incluso un promontorio llamado el Cabo del Polado. Y por último, dice, hicieron sin embargo presente por la evidencia la famosa escena que conocía a todos de la crátera de San Paño, ¿no? Donde dice que había un candelero de bronce, al final, seis veces mayor que el que se tenía como posanes, que se supone que todo el mundo podía haberlo visto. Pero incluso aclara cómo era este candelero, el más familiar en la boca del Mar Negro, para aclaraciones. En cierta forma, la independencia de que Heródoto fuera o no a estos lugares, él utilizó lo que podía estar a su alcance. Quizá uno de los pocos relatos de viaje posible, por eso también el interrogante en la calificación, un auténtico relato de viaje, que era el de Esquilas de Cariana, que son los pocos nombres propios en este sentido que menciona, el famoso pasaje del libro 4 de la Biblia. Da algunos detalles en ese corto pasaje muy significativo, dice que era un explorador fiable, y de hecho Darío, toda la énfasis que hace Heródoto en la afición a decir la verdad, las cosas que enseñaban los persas a sus hijos, luego el hecho de que un rey persa confiara con un explorador griego en las Esquilas, parece un signo significativo. Sobre todo si tenemos en cuenta que contrasta con lo que he dicho anteriormente de Sataspes, de persa Sataspes, como todos recuerdan, empalado con Jerjes, por no haber dicho la verdad de que haya un contraste claramente intencionado por el otro. Hay también una especie de itinerario, un perfil de itinerario en esa noticia, porque nos dice de dónde parte Esquilas, Caspatiros, del país Páptico, ¿no? Navega por el Indo hacia el este y viaja por el mar, luego hacia el oeste hasta Egipto, y había un perfil evidentemente muy sumario del itinerario. También él habla de la cronología del viaje, que serían los 30 meses a los que hace alusión. Y por último, el viaje había tenido unas consecuencias prácticas, esas informaciones se habían trasladado a la práctica, que sería la sumisión por parte de Darío de los indios, y luego la frase de la utilización del mar, el rey persa pudo utilizar los datos proporcionados por Esquilas de Cariana en este sentido. Incluso, esto ya es una petición del principio más arriesgada, otro es el texto de oro, pero aquí podríamos relacionar algo de su contenido, que sería todo el episodio que Heródoto, el famoso episodio de oro y las hormigas, que cuenta en 302, pues, porque recordemos que dice Heródoto, los indios que viven cerca de los límites de la ciudad de Caspatiro, que es curiosamente el lugar de donde parte Esquilas, ¿no? Y además aclara también que el territorio de los Páptiques, que como hemos visto hace unos años, para ir a recoger oro, una región, para realizar una región inhabitable de lugar. Y también podría pensarse que procedía de Esquilas, aquí podríamos entrar en el debate si era de Cateo o no, pero probablemente la génesis de la población podría imaginarse que fuera de Esquilas, que son las dificultades que los árabes han encontrado para recoger el incienso y las especies, que luego todo detalla en el libro tercero, entre los pasajes 103 y 107, perdón, 103. Alude también a otro relato, en este caso el relato del viaje de los Masamones, del libro segundo, lo inicia con una complicada cadena de transmisión. No es un relato escrito como pudo haber sido el de Esquilas de Cariana, que tuvo acceso, creemos, pudo haber conocido el otro, sino que aquí es un relato largo que algunos habitantes de Cirene, que habían conversado con el teatro, el rey de los Amonios, que a su vez lo había oído de algunos de los Amonios, que contaban la historia de los, algunos de los hijos de sus jefes, de sus hijos. Era que la transmisión evidentemente es bastante, digamos, entreverada, ¿no? Y por tanto complicada de asentar las
fases por las que pasa el etcétera. Se habla de las razones del viaje, evidentemente, que es una de las cuestiones fundamentales. Había ido a ver las acciones deshabitadas de cierto litio para encontrar sitios o descubrir sitios que nadie había viajado antes. También se habla de las condiciones del viaje, dice que se eligieron a 5 hijos de los dirigentes y que iban bien equipados con agua y comida, ¿no? Pensando un poco en lo que se iba a encontrar. Hay quizá también un indicio de itinerario, ¿no? Dice que fueron primero a regiones deshabitadas, después más allá de estas, llegaron a una tierra llena de animales, después hicieron su viaje a través del desierto, siguieron hasta el oeste y después de cruzar una extensa desierto de arena durante muchos días, ya la precisión es menor, pero también la duración del viaje, vieron finalmente árboles que crecían en una llanura. Habla de los incidentes del viaje, de alguna manera refieren a que fueron capturados, gentes que eran pequeños de estatura, y además no podían entenderse por la lengua, lo cual también aludía, de alguna manera podía aludir a la realidad de ese encuentro con gentes muy lejanas, que evidentemente no tenían relación alguna desde el punto de vista de la. Incluso podíamos hallar una impresión del paisaje, dice que fueron conducidos hasta vastas marismas, y una vez pasaron a través de estas, llegaron a una ciudad en la que toda la gente era de la misma estatura que sus captores y que tenían la piel negra, ¿no? A lo largo de la ciudad fue un gran río que iba del oeste hacia la salida del sol y en el que había corridos, ¿no? De una manera. Finalmente, la gente dice a la que llegaron eran todos rusos, también una cierta etnografía, una pequeña pincelada, y por último, claro, regresaron, por lo cual debieron hacer efectivo ese relato circular de una manera más compleja que nos dice. Hemos aludido brevemente al viaje de Sarastes, del que también se podría hablar en este sentido, 443. Hay una fuente clara en este caso, no es un relato escrito, obviamente, pero el otro alude al final del pasaje en un grupo, Sarastes, que fue a Samos, donde Heródoto pasó un largo tiempo, inmediatamente cuando se enteró de la muerte de su nuevo, de Sarastes, que antes lo recordamos, fue empalado por Heracles. Hay un protagonista evidente, Sarastes, hijo de Aspes, persa armenia, etcétera, que además tenía conexiones familiares con Darío. Hay también un itinerario, más o menos, navega desde Egipto hasta Libia, hasta que llega al Golfo Arábigo, navegó hacia el oeste de los pilares hasta las columnas de Heracles, pasó a través de ellas, rodeó el cabo de Libia, que se llama Solunte, ¿no? Y luego navegó al sur durante muchos meses, ¿no? También la parte temporal está más genérica, ¿no? Habla también de las condiciones del viaje. Viajó a Egipto para obtener allí las naves en lugar adecuado de los marineros. Fracasó, sin embargo, en su viaje, como sabemos, por lo que regresó a Persia, que evidentemente pudo contar lo que había visto. Hay una alusión al contenido del viaje que escribió la gente pequeña, ¿no? Que había visto, y nos navegaba en las regiones distantes, cómo vestían, es decir, hay una cierta pequeña etnografía, ¿no? Llevaban ropas hechas de hojas de palma y donde él y sus navegantes pues bajaban a tierra y los subían a las montañas y abandonaban sus ciudades, ¿no? Y por último, las dificultades del viaje, ¿no? Porque parecía que no había algo en el mar, recordemos que los portugueses cuando llegan al cabo de la Esperanza estudiaron de esta manera, ¿no? Por casualidad, ¿no? Después de un largo trecho de tierra desértica de mar, ¿no? Por medio días, ¿no? Pues aquí Sarastes podría haber tenido una impresión semejante y era imposible navegar más allá porque la nave quedaba parada y no podía continuar. Y la longitud del viaje, y la naturaleza desolada de la tierra que atravesaba, serían signos también en este sentido. Pudo también haber tenido acceso a otro tipo de informaciones en este sentido, por ejemplo, el signo de información lo deja bien claro, un periplo. Cita,
Ahí hay una serie de pasajes señalados, en el 4, 9, 101, de donde indican que la descripción de todas estas regiones era siempre a partir del mar, ¿no? Recordemos ahí los pasajes brevemente, donde una bahía se curva al interior de las tierras, se extiende desde la costa en la península, más adelante en el promontorio, los ríos principales. Daría la impresión, quizá, que estamos ante que pudo ser un ritmo habitual de los que discurrían por toda esta zona del Mar Negro, donde ya desde al menos el siglo VII, ya desde el VII, hay establecimientos griegos implantados en la zona, y, por tanto, sería nada extraño que hubiera informaciones disponibles. Otro caso parecido sería el periplo lindo, también con el interrogante, ¿no? Hay una descripción de toda la costa limpia hecha siempre desde la perspectiva costera, que señalaba en negrita los puntos claros, un puerto, la isla, un puerto, la boca de Sirtis, a lo largo del mar, la referencia constante a la costa, incluso cuando habla de pueblos que están situados al interior, señala la distancia que nos separa de la costa, que sucede con algunos de los pueblos, incluso el caso de los garamantes, tierra adentro de los pasamores, ¿no? Los vacas que entran en la región costera hacia el oeste, etcétera, un promontorio más adelante, a lo largo de la costa, allí da la sensación de que, aunque es una descripción de pueblos indígenas de la costa limpia, la descripción se hace siempre desde la perspectiva marítima, donde estaban los antiguos griegos, ¿no? Cenetes, Peris, etcétera, algunos de los cuales además aparece mencionado en el video. Se ha señalado incluso la posibilidad de que existiera también una ruta carretera, y además esto lo ha señalado una autoridad como Mario Liberati, en todos los aspectos, que ha sugerido la posibilidad de otros autores, cuando habla del recorrido interior de Libia, ¿no? Que va de oasis a oasis, ¿no? Que va describiendo los pueblos con una regularidad un tanto sospechosa, 10 días de camino entre todos ellos. Pero da la sensación de que quizá esta descripción excesivamente formalizada y estereotipada de lo que podría haber tenido en su origen una información. Hay también claramente una ruta oriental muy clara que le lleva a recorrer, al viajero, no necesariamente al propio lodo, desde la zona del lago Beótide, fácil, porque dice que hay un viaje de 30 días, ¿no? Para los viajeros y bagajes, que luego desde Colchis es muy fácil entrar a Media y que la zona que tiene aquí en medio son los aspides, ¿no? Habla del territorio medio aquí, cercano a los aspides, está cubierto de una serie de árboles densos, ¿no? Que es bastante alto, elevado y montañoso, mientras que el resto de Media es ya, tendría impresiones paisajísticas. Incluso podríamos aquí incluir la descripción famosa que hay de Catana, que es una descripción probablemente no hecha desde la perspectiva utópica, sino con un alto grado de intervención, ¿no? Pero en fin, recordemos sobre todo el evento donde dice que la muralla más externa, habla de la longitud, que dice otra vez la comparación con lo conocido de la muralla que rodea Atenas. Y curiosamente la descripción de los diferentes colores de los parapetos de las murallas. También incluso el caso de Babilonia, que podría estar incluido en una ruta, el famoso debate sobre si Rodolfo fue o no a Babilonia, prácticamente no se acaba, a pesar de que algunos colegas como Robert Rollinger, ¿no? Ha puesto queda de juicio en alguna publicación reciente, pero hay una serie de detalles de la descripción que hace de Babilonia que si no remontan a la propia poesía del Olmo, si podrían remontar a un viaje, a una especie de ruta que conducía por toda la parte oriental por la serie de informaciones que da. Por último, el río Araxes, ¿no? Que era un eje de la zona, que algunos discuten si es mayor o menor que el Isidro. Otra vez la comparación con lo familiar, las islas en su curso, de tamaño similar a la isla de Lesbos, cómo viven los habitantes de estas islas, o qué comen, es decir,
grado de ecografía en su nivel mínimo que se puede presentar en estos momentos, la desembocadura de la Axis, donde hay también una serie de vuelos, y por último, una ruta que podría haber terminado en el mar, casi con la prioridad, que luego es el primero que señala que el Caspio es un mar cerrado. Sabe después, sabes mucho la idea de que podría ser un mar abierto, un golfo más en el centro, ¿no? Y habla de lo que las distancias no coinciden, de lo que se tarda en navegar a lo largo y a lo ancho, ¿no? El mar. Bueno, ¿a dónde nos lleva toda esta especie de paseo un poco rápido, un poco confuso? Espero que si esta, este convenio al final acaba como es de esperar en su la lectura resulte mucho más clarificadora que esta rápida exposición, un poco, digamos, apresurada, con la idea de no sobrepasar el tiempo asignado, ¿no? Aunque todo esto no es que escribió un auténtico relato de viaje, es claro, evidentemente, escrito uso abundante de esta clase de información cuando estaba a su disposición, de la manera que fue, un registro escrito, considerado como la destina sicariana, relatos de temporal, como el que pudo haber encontrado en Cirene, o se pudo encontrar en la región del Mar Negro o en la región de la zona más oriental, incluso en Babilonia, ¿no? Es que realmente llegó. A través de estos relatos, de estas informaciones que derivan de ellos, Heródoto construye fundamentalmente su descripción del mundo, su imagen del mundo. Curiosamente, esta imagen del mundo que se dibuja a partir de estos relatos afecta sobre todo y especialmente al mundo griego. Está muy bien escrito, todos los itinerarios, incluso los de la conquista de los persas locales, pero no occidente. No hay viajes en el lejano occidente. Recordemos que la alusión al viaje de Coreo, el famoso viaje de Coreo que llegó a Tartessos, es mencionada muy brevemente, solo para destacar los resultados del viaje. En la gran crátera que Coleo dedicó en el santuario de Hera en Argos y su tamaño de la sensación, quizá de que pudo haberlo, pudo haber conversado con el Coleo. Pero el viaje le interesa poco, es un viaje más allá de los confines donde nadie con fiabilidad ha ido, como bien deja claro en algún otro pasaje de su historia. Sucede lo mismo con, por ejemplo, el Cristo. Sobre esto, a diferencia de los ríos, queda vagamente descrito, salvo en la parte más oriental del mismo que afecta a su desembocadura ya en el mar. De esta manera, la imagen del mundo de Heródoto es más precisa y fiable que los mapas que circulaban, los mapas arcaicos a los que ha vivido en su disertación en su frontera, y de hecho, Heródoto confronta que ofrece a Cristóbal la palabra de las opinas, el mapa donde estaban escritos los ríos de toda la tierra, que expone al Cefleón desde el rey espartano, con la descripción que él mismo hace inmediatamente después del pasaje a continuación, cuando digo 49, 5, 52, esos son pasajes casi colindantes, donde el otro describe de manera puntual las distintas rutas, las distintas estaciones de la vía real, es decir, el viaje efectivo, el viaje realizado bien en persona o bien por otros viajeros con los que la han contactado, es mucho más real y efectivo que lo que puede uno mirar en un mapa de estas características abstractas. Incluso aquí también un episodio famoso que ha vivido el profesor Montera, que su burla de los mapas, de sus circulares trazados a compás. El otro también confía más las informaciones de personas que han viajado efectivamente, que han podido ver esos paisajes, que hay este tipo de informaciones abstractas reunidas a través de esta, digamos, dimensión cartográfica. El uso de la autopsia, ¿no?, y de la valoración crítica, ¿no?, de los testimonios de otros, además asegura, refuerza, la veracidad de sus informaciones, que el otro además valida a través de distintas estrategias, como la descripción precisa, concreta, de los alimentos, de los pasajes, la identificación de los lugares, que da en este momento esto es este sitio, su nombre, tenemos que
están haciendo. Para mí era la única manera de hacer visible el mundo exterior con todas las incertidumbres y contradicciones que albergaba, que evidentemente se dejan patentes, dejan ver en su propia descripción. Los viajes y las rutas descritos así muestran la verdadera realidad del mundo, ¿no? Un mundo diferente y diverso que es percibido solo de manera parcial a través de los prejuicios, fomios y las especulaciones. Por ejemplo, el otro parece muy interesado en la estructura continental, son dos o tres continentes y en las fronteras respectivas. Los comentarios que hace al respecto son de todos conocidos y por ello paso muy rápidamente sobre ellos. Y por último, Heródoto discurre a través del mundo en una forma a la que alude otros casos de hombres sabios que le han recibido, como Solón. Recordemos que Solón viajaba hacia la Vía Egea para contemplar el mundo, o Anacarsis, el famoso escita, que Heródoto apunta, fue fuera, lejos, y vio una gran cantidad del mundo demostrando una gran sabiduría en el curso de su ruta. Recordemos que Heródoto, en otro pasaje, viene a decirnos que el único hombre sabio que hay en toda esa zona es precisamente Anacarsis, revelando de esta forma su propia maestría, la de Heródoto, imitando, emulando de alguna manera, más o menos visible, ¿no?, a estos grandes profesores, que revelan efectivamente que un viaje, un relato de viaje, bien hecho por el propio autor, bien asumido por el propio autor a través de todas estrategias, es una fuente de información a la hora de construir una imagen del mundo mucho más fiable que otro tipo de testimonios de naturaleza más abstracta y más difusa. Nada más.